Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la primera sección del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Alexia Almeida y tengo para usted toda la información acerca de las condiciones meteorológicas presentándose en nuestra zona, así como en todo el territorio nacional. Le platico que, bueno, el frente frío número 44 que había estado afectando a nuestro país y a nuestra zona ya se encuentra completamente fuera de todo lo que es nuestra zona. Sin embargo, sigue afectando parte del noreste de Estados Unidos, llegando hasta la península de Yucatán. Es por eso que toda esta zona, bueno, se va a ver afectada ligeramente con nubosidad y lluvias moderadas. Esto debido al paso del frente frío número 34, que como le digo, ya va de salida y ya se está disipando ya próximamente en lo que es el océano Atlántico. Ahora, para nuestra zona el día de hoy, buenas condiciones, termina la lluvia, sin embargo, vienen vientos, hay probabilidad de viento y esto debido a una línea de vaguada que cruza el norte, que cruza todo el territorio nacional, del norte de Chihuahua hasta el sur de Oaxaca y de Chiapas. Bueno, pues toda esta zona se va a ver, probablemente dañada, o bueno, dañada no, pero afectada sí, como con probabilidades de lluvia, especialmente para todo lo que es el centro y sur del país. Para nuestra zona, como le comentaba, únicamente vientos. Estos vientos también podrían estar siendo generados debido a una línea seca que se encuentra al norte de Coahuila y que estará afectando toda la mesa norte de nuestro país, esto incluyendo, bueno, la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos y parte de los demás municipios del estado, así que hay que tomar las debidas precauciones. Una circulación anticiclónica que continúa favoreciendo a toda la República Mexicana, bueno, pues viene con excelentes condiciones para gran parte de nuestro país, especialmente en el noroeste y parte del occidente de nuestro país. ¿Cómo? Bueno, pues con temperaturas de calurosas a muy calurosas, manteniéndose incluso hasta los 38 grados centígrados, así que bueno, pues hay que disfrutar el calorcito, pero recuerde mantenerse bien hidratado y sobre todo bien protegido, especialmente para esas zonas en donde va a haber un cielo completamente despejado. Tenemos más información por el siguiente mapa, pero antes le tengo a usted también una recomendación, y es que ya deje de preocuparse por su casa mientras usted no está. Hágale como yo y contrate el servicio de alarma con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Con este servicio yo dejo activado mi sistema de alarma y me puedo venir tranquilamente a mi trabajo con la seguridad de que mi casa está totalmente protegida. ¿Y sabe qué? Cuesta menos de 10 pesos diarios, así que llame en este momento al 238778 y un asesor con mucho gusto lo atenderá. Gracias a Vigilancia Automatizada. Y nos pasamos aquí al mapa que está más detallado en cuestión a vientos. Tenemos aquí la presencia de vientos en todo lo que es norte y noroeste del país, vientos fuertes, de ligeros a fuertes, así que hay que tomar las debidas precauciones. Podemos ver también las probabilidades de lluvia intensa, como le comentaba, especialmente para lo que es el centro del país. Le recuerdo que es por la línea de vaguada que se encuentra de norte a sur, recorriendo todo el territorio nacional, trayendo consigo lluvias fuertes, de moderadas a fuertes, con nubosidad y un ligero viento. Además, bueno, también esta zona se verá afectada, como le comentaba, parte del sur de nuestro país, bueno, pues está siendo afectado debido a esta línea de vaguada, que le repito, es esta que se encuentra de este lado, así que bueno, pues hay que tomar las debidas precauciones. Para el viernes podemos ver aquí que hay un frente frío que ya se encuentra, bueno, pues afectando a nuestra zona. Es un nuevo frío, es un sistema frontal que viene debilitado, pero que sin embargo trae, como todos los frentes fríos, un ligero refrescamiento de temperaturas y que probablemente, bueno, pues podría estar tomando un desplazamiento ya para la próxima semana hacia el este del país, noreste del país, afectando por supuesto a nuestra zona Tampico, Madero, la zona conurbada y todo lo que es el litoral del Golfo de México. A continuación tenemos también las condiciones actuales en nuestra zona para que, bueno, pues usted vaya planeando su día conforme a los pronósticos. 26 grados centígrados al momento con una sensación térmica de 28, una humedad del 83%, punto de rocío de 23 grados, el oleaje es de 3 a 4 pies y por lo tanto el puerto permanece abierto a cualquier tipo de embarcaciones. Los vientos del sur sureste de 10 kilómetros por hora, de 5 hasta 10 kilómetros por hora al momento. Y bueno, esta mañana tempranito a las 6:51 amaneciendo el solecito y ocultándose a las 20:05. La presión en esta mañana es de 1005.7 milivarios. Si le duele la cabeza, tenemos presión baja en nuestra zona. Esa es la información al momento. Le agradezco muchísimo su atención. Le recuerdo que hay una segunda sección con más información después de las 9:20 de la mañana. Aquí nos vemos. Por lo pronto lo invito a que continúe informándose en el noticiero Punto de Vista. Buenos días.